acuerdo de pago y al no haber fichado en el Servicio Público de Empleo documentos que había presentado donde consta que no ha interrumpido en ningún tiempo esa cotización por desempleo. Vuelve a intentar acceder a estas ayudas y vuelven a rechazar su solicitud. De la misma forma había intentado tramitar el cambio de trabajadora social, porque no tiene confianza con ella y le supone tener una mala relación y se la han denegado. Desde Alambique queríamos acompañar a esta vecina y denunciar las políticas de miseria que condenan a las personas al empobrecimiento y a la exclusión social, impidiendo vivir dignamente. Denunciamos a esta Fundación Municipal de Servicios Sociales por la pésima gestión de nuestros derechos más básicos, como son las ayudas de emergencia social, siendo responsable de gestionarlas de manera que nos ponen a las personas a vivir en una situación de emergencia social permanente. Reclamamos el acceso de esta vecina y de otras en su misma situación a las ayudas de emergencia social, además de un plan de medidas urgentes que garantice una vida digna para esta vecina y para todas las personas. Este plan sería gratuidad en el transporte público para todas las personas que no tienen ingresos por encima del umbral de la pobreza, gratuidad en los suministros básicos, agua, luz y gas para todas las personas que no tienen ingresos por encima del umbral de la pobreza, garantizar la alimentación básica de todas las personas bajo el umbral de la pobreza, facilitando el acceso a los alimentos suficientes de manera directa, y por último una renta básica de las iguales para todas las personas, comenzando por las personas desempleadas que están sin ningún ingreso económico. Queremos justicia social y no limosna. Vivir dignamente es un derecho. Tiene una reunión mañana con las responsables de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Lo triste es que haya que hacer un acto de presión para que la puedan recibir. Lo triste es que haya muchas otras personas en Gijón que no estén siendo capaces de acceder a las ayudas de emergencia social por un trámite, por la burocracia de esta fábrica de miseria sin solución que se está convirtiendo la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Vamos a estar atentos, atentas a cómo va esa reunión de seguimiento, atentas a ver si va a tener acceso o no ella y otras personas a esas ayudas de emergencia social, porque vivir dignamente es un derecho.